manos frías que tiene este hombre. Muy buenos días. Son las 8:30. Hasta la 1 vamos a estar junto a ustedes y tenemos una gran variedad de platos. Dulces y salados. Una propuesta realmente imperdible. Imperdible. Aparte, tenemos la gran contienda. Un 10 minutos de Ximena. Ximena con una invitada del público que se anima. Va, se anima a tirarse a la pileta. No sabe si tiene agua o no. Sí, para hacer unas empanadas, ¿verdad, Ximena? Queremos hacer empanadas de carne. Yo creo que es un poco ambicioso de nuestra parte, pero Vanina vino con toda la vida. Sí, en 10 minutos. La masa, o sea, la masa, el relleno. El relleno se tiene que enfriar y rellenar las empanadas y freír las empanadas. ¡Y vamos a llegar! ¡Vamos! No, otra derrota hoy. No, esperen un poquito, veamos los hechos. Bueno, Vanina vino con toda la pila. Es la señora Vanina que va a venir a estar en breve. En breve. Empanadas de carne. Sí. ¿Te la puedo pedir picantita? No. Sí, picante sí, sí, picante va a tener ají molido, así que sí. Bueno, vamos a ver si llegan, ya con Juanito estamos diciendo que no. Bueno, la gente opina que sí, seguramente. Bueno, hay que verlo, hay que verlo. Y lo que no te puedes perder también es el cumpleaños de la diosa de Córdoba. Esta niña ya es una atrevida. Decir la edad que tiene. No, mira, lo que estoy contenta. 21 años. Por amor de Dios. ¿Qué va a hacer usted en el día de su cumpleaños? Ahí lo van a ver, unos pancitos de calabaza y queso para festejar, que están riquísimos, que los podés tomar con cervecita. Así que termina el programa, torta, cerveza y pancito de calabaza y queso. Buenísimo, señora, buenísimo. Y el niño Juan. Juanito. Juan, un gran amigo, Juan. El niño Juanito, anticipando el día del niño, que es este domingo, y a pedido del público, los brownies de chocolate blanco. Esos brownies que no son brownies porque son de chocolate blanco. Hoy llega los whiteys. Por favor. Y además, como si fuera poco, cocada. Un clásico argentino, señor. esta preparación a base de claras y coco rallado. Increíble para este fin de semana, no se lo pueden perder. Riquísimo. Y muy fácil de hacer. Muy bien, señor. Yo me voy a mandar con... Vengo un poco pesadito, más de lo de costumbre, por lo de ayer, de esa paella espectacular. Y comentario de todo el mundo. Todo el mundo está chimentado. Qué buena que está la paella. Realmente fue una cosa obscena. Un tamaño de paella. No, y fue muy lindo decir, toda la gente comiendo luego el programa, todo Canal 7. Sí, fue, señor. Fue la verdad que fue un momento muy lindo. Muy bueno. Bueno, vamos a tratar de hacer algo similar en cuestión de llamar a la gente con unos ñoquis. Unos ñoquis con estofado. Un clásico. Vamos a develar si es que existe. Miren lo que son. Esas son pequeñas obras de arte de espinaca y ricota. Con un estofado, con un tuco, bien generoso, con pedazos de carne, de paleta, imperdible. Receta paso a paso para que lo puedas hacer vos en casa, con la familia y para la familia. Hoy es 29. No importa, no hay fecha para esos ñoquis, querido. Ustedes se quieren comunicar con nosotros, quieren decir que Juanito está medio loco, bueno, llamen, nosotros lo sabemos, el 4535-0703, el 4535-0704, el prefijo 011 desde el interior del país, o si no, se ponen en computadora con cocinerosargentinos@tvpublica.com.ar, que esa es nuestra dirección de email. ¿Y el Facebook, Ximena? El Facebook, para comunicarse con nosotros, van a poner www.tvpublica.com.ar/Facebook Cocineros. Ayer la gente subió fotos de paella. Impresionante. Así grandes también. Suban fotos, yo quiero que suban fotos de la nieve. Todos los que estén con nieve afuera de su casa, suban fotos de la nieve y los platos que hayan hecho para ese frío. Totalmente. Bien, y como todos saben, o si no, entérense de una vez por todas. Sí. Este domingo estamos en la televisión pública, en un programa especial, porque es el Día del Niño, es la previa del fútbol, y porque tenemos ganas de estar el domingo a las 2 de la tarde hasta las 3:30, no vamos a estar cocinando. Le voy a patear unos penales. Bueno. Le voy a patear unos penales que... ¿Ah, sí? Podemos hacer un fulbito acá en el estudio. Perfectamente. No. Pero bueno, por supuesto, aparte vamos a cocinar con ustedes el domingo. Recuérdelo y pase la bola. Y por las dudas, para que quede bien claro, vamos ahora a un cortecito y usted va a ver el avance de lo del domingo. Wow. Ya volvemos, pero rapidísimo, y nos ponemos a cocinar. Va. Pan. Queso. Pan.
¡Eso! En la previa del fútbol, Cocineros Argentinos festeja el Día del Niño. ¡Dale! Cocineros Argentinos, este domingo a las 14 por la televisión pública. Yo no juego más.